Olá, amigos, direto de Riad, aqui em Arábia Saudí, onde Brasil acaba de perder no debut de Rodrigo contra a Argentina de Messi, que volvía 3 meses depois de sua sanção por criticar o arbitraje de la Copa América. O debut de Rodrigo não foi o esperado, bueno, por lo menos não foi o esperado por ele. Entrou no 71, entrou demasiado tarde, quando Brasil, que já echaba muito em falta a Neymar, decidiu jugar com um equipo mais veterano, com William de titular, ao lado de Gabriel Jesus, por la derecha, e Firmino de delantero centro. Não funcionou. En el centro del campo faltou creatividade, faltou um nome de criação e faltou um nome também de genialidade por delante. Messi, em sua única jugada, praticamente assim, de genialidade no partido, logrou um arranque que conseguiu sufrir um penalti hecho por Alexandro, que foi, pero de lejos, el peor jugador de Brasil. Jugó muy mal, falló en distintas ocasiones, tanto en la salida de balón como en la cobertura de Ocampos de Messi, que prácticamente jugaron todo el partido ahí a la espalda de Alexandro. Jugó muy mal, muy mal, muy mal. Dejó el campo en el 65, entró Lodi, que mejoró un poco el equipo brasileño. Pero Tite tardó mucho en poner a Rodrigo, le puso en el 71 cuando Brasil estaba ya totalmente acorralado y Rodrigo mal tocó el balón. Tocó el balón 2 o 3 veces en jugadas en el centro del campo intentando hacer algo, pero al final todos los cambios que hizo Tite en la segunda parte no surtieron efecto. Entró Richarlison, entró Wesley, entró también Coutinho. Coutinho entró en el sitio de Paquetá y en Brasil yo creo que el gran problema que siente ahora mismo Brasil es la falta de creatividad. Un hombre ahí en el centro del campo, un media de creación y que bueno, pueda hacer algo, ¿no? Y pueda llevar la pelota desde la defensa hasta el ataque. Lo intentó Tite en los otros partidos con Coutinho, no funcionó. Intentó en este partido con Paquetá, no funcionó. Puso a Coutinho en la segunda parte, tras un primer tiempo horrible de Paquetá. Y Coutinho tampoco hizo mucha cosa. Al final, un partido que no fue un partido entretenido, pero que le llegó a Argentina, que Messi hiciera una gran jugada. En la segunda parte sí que mejoró incluso Argentina, tuvo 3 o 4 oportunidades y en 3 veces Alisson hizo buenas paradas, pero tampoco espectaculares. Pero bueno, una buena jugada de Messi fue lo suficiente para que Argentina ganara el partido. A ver ahora el martes contra Corea del Sur, que es un partido, bueno, teóricamente con menos presión, a ver si Tite le da más minutos a Rodrigo, si le pone el 11 titular o le da más minutos. El problema es que Tite también está bajo presión, porque con este partido ya van 5 que Brasil lleva sin ganar. 5 partidos consecutivos. Entonces una situación un poco complicada. No es la situación ideal para Rodrigo, pero bueno, son en estas situaciones que los grandes jugadores surgen. Rodrigo entró en un partido muy complicado para Real Madrid allí en Estambul, cuando el Madrid tenía que ganar, y jugó muy bien, marcó estos 3 goles ante el Bernabéu, ¿no? Contra el Galatasaray también en Champions League. Vamos a ver si el martes es el día de Rodrigo, porque esta noche no fue el día de Rodrigo, pero tampoco fue el día de nadie de Brasil aquí en Arabia Saudí. Desde Riad, Fernando Calas para Diario AS.